¿Qué dice, pues? Se escucha. Excelente, excelente, buen nivel. Puta, espera, me voy a apagar la luz ahí atrás. Estamos en vivo, pero vale verga, no hay nadie. Va, vergo. Pedro. Al suave ahí, man. Siempre vacilando, viendo. ¿Qué ondas? Empezando con todo aquí el Maitro Talks. Bienvenido, Little John, como siempre, parte del Escuadrón Maitrón. Vamos con todo. Empezando este motherfucking January. Ya se vino el inicio a clase, cabrón. Ya vi que tu cipotón, el más grande, está en bachillerato o ya salió de bachillerato. ¿Cómo fue la onda ahí? Todavía acaba de entrar el primer año de bachillerato. Hijo de puta. Sí, ¿y se va a tirar el de 2 o el de 3? De 2. El de 2, está bien. Puta, me. Ahí sí, ya... el... Ajá, dale. Bueno, lo que te decía que yo, como lo que quiere estudiar aquí, no, ay, tengo que ir a pelearlo a Costa Rica o a México. Hijo de puta. Porque quiere ser biólogo marino. Holy fucking shit, bro. ¿Cómo lo vas a sacar del revés del culo, quizás? Ajá. Cuando vayas con él a la tienda, siempre asegúrate de pedir ¿cómo se llama? Pajillas de plástico. No, hombre, pero vos decirle, ¿y que coman mierda las tortillas, las tortugas? Tortuga. Si no salís bien en las notas, vea. Aquí tengo esta mierda, las voy a usar. No, buena, y no tengo miedo de usarla. Sí, está bien. Puta, yo haciéndome el cafecillo y de repente, puta, ya es tarde, dije. Algo se me olvida, dije yo. Sí, vos. ¿Qué tal te contame? ¿Qué tal te fue ayer? Puta, yo como a las 8, dije yo. Tenía que ir a algún lado, yo me acuerdo que tenía que ir a ver a alguien. Y en eso vi que pusiste, ya, listo, el chico, y baja ese cerote. Ah, sí, tenía que haber ido. No, pero estuvo vergón el vacil. Nos fuimos ahí con Sorto al Jaguar House. Queda en la Miramonte esa onda y, pues, ya creo que ya les había contado yo que siempre tenía esa esquinita de querer hacer stand-up comedy. Prácticamente una plática de maestros, pero en vivo, vea. Sí. ¿Qué tal te sentiste? ¿Cómo, no, cómo yo, visto, normal. ¿Sabes? Mira, mi esposa me preguntó, mira, ¿y qué onda? ¿Andas nervioso? ¿Cómo te sentís? ¿No te vas a poner nervioso? Y yo le dije, no, ve, ¿qué puta me voy a poner nervioso? Si hablar caca, pues, si la mierda es como que mi día a día. Lo único que sí, preparé material, ¿verdad? No me fui a la voy a ir a ver qué me invento, porque ahí sí la iba a cagar. Pero sí, estuvo vergón. Hubieron un par de risas, chistes que yo pensé que no iban a sacar muchas risas. Sacaron buenas risas y los que yo dije, este está bueno, puta, valió verga, ¿verdad? La mar así con grillos. Entonces yo dije, no, si de ahí no te hubiera hecho mierda, maje. Te hubiera dicho, puta, sin gracia. Maje, si va puta. Ahí viene Junior, le hubiera dicho yo. La mierda me faltó para entrar y decir, hola, llegale, familia. Hola, Marachito. ¿Cómo se le dice al Marachito que no hizo bien la prueba? ¡Cular! Puta, no, ya. ¡Cular! No. Pero sí, me gustó la experiencia. Yo creo que me sentí cómodo on stage porque ya he pasado un par de años en ese vacil de hablar en frente público, ¿verdad? Y la parte de improvisar, pues, de vez en cuando, de tratar de leer las reacciones de la gente y capitalizar en las mierdas que sí funcionan. Creo que por ahí es donde nos fuimos bien, fíjate. Te quedaste trabado por ahí. Fíjate que ya. Como fíjate que el wireless está bien estúpido. Estos testigos, no sé más que le han hecho al wireless, pero el wireless bota un verbo de packets cuando están en transmisión. Bueno, yo tengo Warcraft aquí. Ajá. Y todavía estoy viéndote a vos.
puta me acaba de sacar de Warcraft, así que supongo que o es el cable o es el red, el, man. Ah, sí, porque estoy en Warcraft. Ah. Sí, pues sí, pues es el cable. Pues sí. Pues sí. Ay, pues estuvo, estuvo vergón, cabrón. Estuvo vergón, cabrón. Bueno, no sé si alcanzaste a ver el video por ahí. ¿Cómo no? Si lo vi, sí, si lo vi, me da la risa. Sí, sí, sí. Perdísimo de la risa. Mira, yo siempre ando de loco, ¿verdad? Qué mierda, pero quiero ver qué tan vergón soy. Entonces ahí midiendo entre en la mara que de un top 10, cabrón, de los top, de los 14 que pasamos. Ah, no. Y tuvo premio al final por The Last Laugh o algo así. Qué putas, cabrón. Gasto esa mierda. Como llegas y, una sodita, puta, tengo como hambre, deja para los nervios. Un Philly steak o alguna pendejada. Estaba buena. Yo estaba viendo que es el plato de ahí, el Philly steak. Sí, estaba bueno. Surte, aunque no haya comedia, solo ponerse a dar el pancito es chiquito, cabrón. Yo me hubiera podido hartar unos 3 de esos. Pero, vale la pena. Buen nivel ya Warhouse. Se sintió ambiente de bienvenido. Y se divertirán. Pam, pam, pam. Cabal. ¿Sabes lo único? Uh-huh. Que el audience, la gente que había llegado, era gente que está acostumbrada al stand-up comedy. Es mara que sabe que vas a llegar a hablar estupideces, ¿verdad? Y te encourage. Tuduso. Y no. Tuduso. No te van a caer con que. ¡Ay, baje su puta! Pues sí. Entonces, va a salir siempre algún tuchero que te joda o alguna mierda. Pero por lo general la gente está bien receptiva a agarrar el trip, ¿verdad? De apoyar al comediante. Entonces, no, así, entonces, es medio progre. Yo vi al público y dije, este público sí aguantan los chistes, pero son aquellos de, qué positivo, qué bueno, así. Y dije, a ver, no, por lo menos, no me van a hacer mierda, a menos que venga, pongo, y Little John, no me van a putear, dije. Sí, porque si hubiéramos ido nosotros, sí. ¡Ah, no! Viejo. Te hubieras sentido más en ambiente porque... Eso te iba a decir, si te fijaste, me fui bien PG-13. Sí. Me fui bien tranquilo. No vieron chistes de pizzas quemadas, no vieron chistes de cucas en caja de fósforo. Qué tristeza. Qué sin gracia. ¡Ay, me sigo puta, de hecho! ¡Sí, buen puta! Descargar 5 pesos de gracia, cerote. Cabal. Probablemente si me llego a dar otro, ahí sí ya vamos a subir el nivel, mira. Ya estoy pensando en cómo torturar testigos de Jehová. Que lo amarras a la silla y le celebras el cumpleaños, le gusta. Cabal, regalamos una taza de café. Ajá, cabal. Que lo come. Cabal, eso es a los mormones. También, igual. Bien, igual. Eso seguidores del Dios hebreo, no importa. Cabal, quiero ver. Y ahí va varias cosillas que se me van ir ocurriendo, ¿verdad? Pero me gustó la mierda esta que tengo que escribir el material, porque si no pudiera llegar a hablar caca, pero hubiera habido más momentos de estoy agarrando señal de valer verga. Por ahí dice William Sorto que le salió show. Pues sí, anda de stripper, el hijo te tiene que sacar. De stripper. No, vamos a poner aquí. De stripper. Vale. Dula dice que ya otro ratito se va a unir. Saludos ahí a la gente que está pendiente. Por ahí andaba Manny. Saludos. Mi esposa que está ahí siempre pendiente. Saludos, baby. Te amo. Sin vos nada de esto fuera posible. Ah, te llegó, ya. No es que sea. ¿Cómo se le dice a los cerotes que los mandan las mujeres? Mandilones. No es que sea mandilón. Es que yo estoy enamorado. te llegó. Sí es. Es como dicen. Hey, no.
mi mujer no me pega. Me disciplina, que es diferente, es diferente, y lo hace por mi bien, para que yo sea una mejor persona. está bien, pues sí, pero estuvo bueno el vacil. Yo creo que ya son pocas las, estoy enamorado, pero de las birrias, dice. Bien. Rudolf, ¿quién lo sabe? ¿De qué vas a conectar, marica? Y ahora te vas a conectar, dicen por ahí. Hoy que es viernes, que tiene. Hoy que es viernes, que tiene chance ahorita. Pues sí. No, pero yo creo que Mongo ahorita está en, ya está en modo chupadero. Sí, ya, ya vi. ¿A dónde andas? Ya sé, ya imagino dónde está. Voy a beber. ¿Vos no lo has tenido eso, el pues internet? Sí. Mierda. Si Little John se pudo dar el vacío desde el supermercado. Desde el supermercado. Desde el supermercado. Viejo. Ese fue épico. Y el del lago. Y el del lago también. El del lago también. Sí, aquí sería. Serías como el corresponsal, ¿verdad? El vamos campo con nuestro corresponsal. Cabal, desde el lago, dice aquel. El corresponsal de los maestros. Desde transmitiendo en vivo, ¿desde dónde, Little John? Desde el centro de El Salvador, donde hay deporte. Siempre en domingo, te iba a decir. Como mierda. Acá hay vacil ahí. Pues sí. Pero bueno, espinita sacada, cabrón. A ver si logramos mantener eso, ese buen vacil. Ya, puta, yo ya, chito, hoy empezaban clases. ¿Qué tal le fue? Pues, la puta, ve. ¿Quién dijo miedo? Dice, ¿quién dijo miedo? A ver, pues el Uber, man. Pague el Uber. Decirle al motorista que salude. A la puta. Sí. No, más por estar saludando. Está bueno. Sí, igual vos lo vas a pagar vos. Pues sí. ¿Para dónde vas, Mongo? Para cabaña. Para la cabaña, dije. La cabaña. ¿Para la cabaña o para cabaña? Para la cabañita, weón. No conocemos esos lugares de progre nosotros. Eso quiere decir el Chill Master. Sí, yo no. Yo estaba acostumbrado a la mierda esta que está enfrente del centro de gobierno, ¿cómo se llama? El Willis. Dice que los rinconcitos donde van todos los del headquarters hasta el sol de ahora. Puta. Yo recuerdo. Época, Mike. Eso era otra época. Yo recuerdo haber salido del rinconcito, dormir media hora en la casa y regresar el 25 de diciembre a hacer mi shift. Yo recuerdo una Navidad sacando bolos, como porque se empezaron a arder a no sé quién, como todo buen call center, se dieron verga por una dicha. Por una maestra. No me acuerdo, ni me acuerdo quién fue, pero al final me aventaron un mercado. El manager que la quería subir y el agente que se quería subir en ella. El novio que era agente y el manager que la quería coger, cabal. A la gran puta, men. En historias engarzadas el día de hoy. ¿O no era aquella tu trainer? No creo. Lo que sí me acuerdo es que uno de los que estaba en medio de la trifulca, porque quizás era chero de la cabrona, era el que en paz descanse, aquel maricón que era transexual. La chompipa. Ajá, Lindsay Carter. Ajá, la chompipa Lindsay, weón. Lindsay Carter, que en paz descanse. Él estaba igual que un puta, no te lo puedes quitar, y él era casi el mismo tamaño que. Así era igual que ustedes. Como mierda. Fue puta, le hubiera agarrado la de Michael Jackson conmigo, la cago, cabrón. ¿Para dónde? Te ocupa de hisopo anal, literalmente.
literalmente de hisopo anal con la pelona que tenés, cabal. Sí, cabal. ¿Viste la escena de Hancock? Ajá. Donde le dice a un hijo puta, vas chingando, así vas a terminar. Igualito, hubiéramos terminado. Puro human centipede hubieran acabado. Ah, puta. Cualquiera pensaría que estamos hablando de mierdas light, pero ya con esta referencia, man. Solo falta que alguien saque alguna referencia al Serbian Movie. Puta, más triste todavía. Puta. Y eso bueno, que no la he visto, a mí medio me la han contado. Yo dije, la vi, creo que solo aguanté 20 minutos. ¿Qué fue? Ya, se le acabó el saldo. Se acabó el saldo. Sí. Cosas de la TAM podrían ser esas, mira, un topic. Que va en un topic para alguna plática. Cosas que solo pasan en la TAM o en El Salvador. Va vergón en el podcast, pero se te acabó el saldo. Se acabó el saldo, cabal. Valiste verga. Valerio Vargas Llosa, cabal. Cabal. Estás contando que tus bichos entraron. Ah, no, ya empezaron. Ya empezaron hoy, claro, ¿verdad? Hoy fue el llegar, saludar. Que los nuevos se presenten. Ajá. Los de la A a la B, los de la B a la C, los de la C expulsados. Vaya, estos señores que ven aquí, ya el hijo puta está con la barba, mía, son los de noveno de la sección C, nocturna, de alguna mierda. No, mira, yo después de 10 años de que mi hija está estudiando, va a ir a octavo grado, ¿no? Pre-kinder, y de ahí que parvularia 4, y que parvularia, se inventaron tanta mierda para sacarte como 5 años de colegio, antes de llegar a prepa, cabrón. Puta, dije yo, como mierda, si yo me acuerdo que yo no fui a kinder, cabrón, yo llegué de un solo prepa. Yo a los 16 años ya estaba saliendo de segundo año. Sí. Y haciendo cuenta con estos cabrones, a los 18 van a salir de bachillerato, si se tiran 2 años de bachiller. Vergón, vea, porque... Yo sí salí de 18, cabal, porque entré de 14, 15 primero, 16, 17, segundo, 17, 18 y tercero. Solo que yo... Pero hiciste 3 años. Sí, entonces me eché el bachillerato comercial técnico vocacional en arquitectura y diseño de computadoras. Sí, nunca bien ponderado y plano, en paz descanse. Pero sí, o sea, las cosas han cambiado. Por ejemplo, yo te digo, Diego, no, pero acordate que era una, antes era o carrera técnica, o una electiva, o una así como humanidades, estupideces, ¿verdad? Que ahora, sí. Puta, te digo, lo veo yo en la juventud que viene, y en varios jóvenes, incluyendo a mis hijos, ¿verdad? De cosas que, puta, que no saben cuándo son nuestros papás, dónde lo firmaron. Puta, ¿qué fue lo que causó? La guerra. Los detonantes de la guerra, porque tanto como padres como hijos dicen, ¿a qué le puedo enseñar eso? Puta madre, no repetir los mismos errores. Misma historia, a huevo. Si no conoces tu historia, estás condenado a repetirla. Vale, eso es ley. Ese, para todos nosotros, los pseudointelectuales, es el quote equivalente para las bichas de... si Dios conmigo, ¿quién contra mí, verdad? Alguna mierda. Sí, porque bien paloma, más porque yo sé que no es político el podcast, pero puta, yo veo esto con Londro Cerote y puta, no, la guerra no existe. La guerra fue un invento, nos tiramos balas de salud. Más yo tuve compañeros que por pegarle una lata en la calle le volaba la pata porque una puta mina en la calle en San Salvador, o sea, los bichos se fueron del país, o que tenías miedo de subirte al bus, que te lo ametrallaran porque tenían que mandar un mensaje a la guerrilla o algo así. Ay, vos con tu nana, viendo y el salvadoreño en medio de la bala yendo a trabajar, regresando a trabajar. A mí nadie me puede decir que esa mierda es mentira, sin más de nadie. No. Mira, yo siempre he pensado que esa mierda es darle. Todo el mundo vive en negación. Entonces,
gente, mientras te digan que todo está bonito, todo está vergón, la masa de gente está como que, ah, qué vergón, vea, qué chivo, mira como las ruedas en la playa. Pero, quieras o no, yo soy lo suficientemente inteligente como para saber que soy pendejo. Entonces tengo que recordar toda esta mierda. Dentro de mi familia tuvimos guerrilleros. Tuvimos un montón de familia que estuvo en esa parte de la guerra y donde sí se luchaba por una desigualdad, ya que los dirigentes se dedicaron a hacerse gente de piso, pues ya es otro pedo, ¿verdad? Pero no quiere decir que no pasó, cabrón. Sí, pero la gente dice que no pasó, que es mentira. No. Es un invento de las de los grupos. Yo como puta. Espérate que después de decir eso tenés que acercar el teléfono, son pajas allí. Digo, Nayib. Sí, pues no sabes si está oyendo. Yeah. Fuck it. Pues sí. No, hombre, mira, yo siempre he creído que la Mara tiene que estar sabedora de su deber, que mira quién se acuerpó. Puta. Hoy sí se armó. ¿Qué pedo, Mara? ¿Qué dice Tony? ¿Qué dice el gran Tony? ¿Cómo está? Alejano de esta plática que ya nos pusimos políticos. Sí. Ah, no sé de qué están hablando. Yo solo me uní porque me acordé que tenían la plática. Ofreció un ofrecer el gran Fares, ve. Hola, Faresiño. ¿Qué pedo, Fares? ¿Se va a unir? Le mando el link para que se meta esta mierda. Que venga a hablar mierdas. Es el papi chulo detonador de Bell. Yo tengo, la mejor anécdota de Fares la tengo yo en toda su vida y no me la puede negar. Hola, bebés. Ahí está. Está bien. En un rato. Ah, ahorita anda haciendo la de modelo. De modelo, ajá. De modelo ahí, de alguna barbería y ya ni pelo tiene. Sí. Está, mira, si alguien se acaba de unir y no tiene contexto a ese mensaje, podría ser explosivo. Estamos bien. Detonémoslo. Ahí avísame, escribime ahí en el Messenger del Messenger. Ajá, y ahí pues te vas uniendo. ¿Qué pedo, ya, Tony? ¿Conseguiste monitor o no conociste monitor? Instalando esto, ya lo compré. Shhh, puta, verga, ¿qué compraste? Tenía tirada toda la compu, estoy poniendo todo junto. Un HP de 22 pulgadas, sin corte. Ah, Sofinoli, ¿no? Solo para que, para lo que me sirve. Para proyectar el celular, ¿quieres? Para jugar en alta resolución. Para esa mierda te dejas comprar una lupa, cabrón, y pones el celular así atrás, ya no alcanzas a ver, cabrón. ¿Y es que dijeron que estaban de político? No, es que estábamos hablando primero del vacío que me tiré ayer, ¿verdad? Del stand-up comedy, de ahí inicio de clases. Y como las nuevas generaciones no quieren aceptar de que sí hubo de verga en el país. Los de verga de la guerra y posguerra y cuando no hubo guerra. Toda mierda, cabal. Donde que fue una farsa que murieron 70.000 solo por Brasil. Justo por Brasil. Pues sí, por Brasil, porque nos estaban casaqueando. Era mentira que pasaba. Era casaca, mierda. Gánate, joder, cabal. Yo sé que Juan está en contra de ser ciego, políticamente ciego y no crítico de lo que está pasando. Es que una cosa es ser crítico, Tony. Una cosa es ser crítico y decir, vaya, está bien, está haciendo algo, pero decime con palabras, con hechos, demostrame qué ha hecho de cambio, así, decime dónde están las cosas que este cerote dice que se ha
sacado del culo o que no ha renderizado o algo así. O sea, yo te entiendo. Ya nos vamos político otra vez, pero hasta aquí voy a llegar yo. Es que la verdad, Tony, o sea, vos ves gente y qué es lo que te dice. No, pero es que los areneros robaron más. Es que los del frente robaron más. Argumento. Pero decime vos qué ha hecho tú. O sea, vos seguís siendo el mismo pobre hijo de puta que votó por ese lote hace 3 años. ¿Dónde está tu progreso? La culpa. Mi mamá no tiene la culpa. Ahí ves, Marqué. No, sí, tenés. A eso me refiero, Tony. O sea, vos puedes ser crítico de tu país. A ver, vos sos crítico de tu país. Para eso tenemos instrumentos, pues. Para que no te vean la cara de pendejo. Pero si te la ven de pendejo, te sacan piso y todavía te cagan la cara y no decís ni siquiera, ey, ¿por qué me están cagando la cara? Mira, lo único que puedo decir yo es que si no trabajas, no comes. Exacto. Que yo veo es que la vida va más cara. Que va en todo el país, en todos los países del mundo, sí. Ahora, lo único creo yo que podría yo decir que está bueno de esta onda es que ahora te puedes salir a ganar la vida sin la premura que tenías antes. Esto sí, no se lo vamos a quitar. Sí. Pero qué puta, que me está haciendo ruedas allá por la playa, eso sí me da igual. Mira, a mí me caga la risa porque sí, he construido mierdas vergonas, pero igual no puedo ir porque no tengo piso. Bueno, ahora son más lugares a donde no puedo ir. No, pero mira, a ver. Vayan al parque infantil. Vaya al parque infantil, perdón, en el centro de la mala. No sé por qué tiene miedo al parque infantil. A saber, vos. No entiendo yo esa mierda porque alguien tendría miedo de ir al parque infantil. Y no es el país más seguro ahora en adelante, pues el miedo. Viejo, cuando vos tu nana te pega tu cerotazo en la cabeza y de repente te hacía así, no agachabas. Dodge. Vaya, estás acostumbrado de que viene el talegazo, aunque no venga. Sí, yo creo que. Estás traumado. Ya podemos andar, ya estamos acostumbrados. Entonces, ya está, es una rara calma la que tenemos. Ajá. Es como cuando no ha temblado por mucho tiempo, vos decís, hijo de puta. Ya viene un vergazo. Ya viene un vergazo y no lo vamos a sentir hasta que estemos. Debajo de la piedra. Cabal. Sí. Ahí está Douglas, ve. Bueno, pues ya me voy con. Tiene violento Tony por la gran puta. Para las 2 veces que conecta en el año, está bien. No, pero no. Ya conectar más seguido. Mira, ya me metí a esa mierda que les comenté. Sí, que subiste ahí. Pero ahí voy. ¿Qué pedo? Mira, ahorita dicen, según lo que yo he estado viendo, los expertos, vean, no tienen que hacerle caso a los expertos. Que ahorita esa mierda viene de un rebote que va para un pique. No sé qué tan cierto será, vos que estás más estudiado de ese tema. Ajá. Usted, no, que no íbamos a salir de la política, pues. Es que eso es billete, no es feliz. Es dinero. Pues sí, por eso es dinero, man, con el que compraron Bitcoin. Viejo, con mi dinero le pusieron las chichas a la otra pendeja y qué pedo, pues. Mejor compremos Bitcoin. Con mi dinero sepultamos a Francisco Flores, y ahí estamos. Ajá, y ahí está en Panamá, el hijo de puta, vacilando. Ya. Compramos a 35,000 esa mierda, va. Cayó a 21, se fue, no. Llegó hasta como 11, no sé si habrá comprado otra vez tu precio, pero ahorita está en 21. Se prevé que para finales de febrero, principios de marzo, llegue a 11. Que vuelva a bajar a 11, primero va a llegar como a 15, esperemos que llegue a 13 y en el mejor de los casos llegue a 11 y puedas comprar. Ok. ¿Por qué se va a bajar? Porque... Nayib dice. Espérate, ya me está. Ya lo tenía anotado. No me acuerdo cómo que se llama una empresa que hace préstamos sobre criptos. Entonces, cuando se cayó FTX, se desplomó el Bitcoin. Ahora se volvió a recuperar a 21. Y ahora que esta empresa
que hacía préstamos, como no le pudieron pagar los de cuando se cayó la FTX, está endeudada, se va a declarar en bancarrota. Entonces tiene que vender lo poco que le queda. Entonces, al generar esa venta, ¿ya? Como va a haber mucha venta, se va a ir para abajo. Y lo mejor es que si tienen Bitcoin, vendan o guárdenlos o cámbienlos a dólar, ajá. Y guardar el billete. Ajá, guárdenlo. Y esperen que si quieren comprar, pueden comprar en tres fases: compren en 13 y compren en 11. Como que es lotería la mierda. Ajá. Ajá, y esperemos que llegue a 21. Ajá, uh-huh. Pero está bueno, está bien. Está bueno. Es tu dinero, Tony, no es el dinero del pueblo. No, claro. Te estoy diciendo que lo hagan ustedes, pues ya si le digo a Nayib, ya es con su pisto. Ajá, sí, con su pisto, cómo no. No, el dinero es todo el dinero. Compra que hizo fue cuando el Bitcoin andaba por los casi los 60 mil. Y si digo, puta, compró a casi 60 mil, como dice Douglas. Yo creo que como en 30 compró. No, hombre, compró. No, 42 creo que. 42 y algo compró. Sí, ahí venía el tweet. Buy the Deep. Buy the Deep, motherfucker. Ártensela. Y el último bloque de Bitcoin que compró, que creo que fue como 700 o 500. Lo compró cerca de los 60 mil bolas cuando antes de llegar al último, digamos, repunte, y de ahí se vino para abajo. Entonces, bien, para recuperar esa feria, como dice, bueno, Tony, ahorita tendría que esperar a que volviera el Bitcoin, llegar a los 60 y poder vender y recuperar algo, porque si no, ahorita sí es pérdida. Creo que son como 12 o 15 de pérdida ahorita. Y las escuelas, pues. Sí, lo volvemos al mismo tema. Volvemos a cómo empezamos, Tony. Nuestros niños no saben cómo gran puta se firmaron los acuerdos de paz. No saben quién gran puta fue el presidente de la paz, si es que lo hubo, porque es mentira. No se con antes de la guerra, no puta. No saben por qué murió Monseñor Romero. No saben por qué mataron a los sacerdotes, a los jesuitas. Es mentira, maje. Toda esta mierda es un adoctrinamiento pendejo implementado por los gringos que quieren borrar las bases de toda la información, y es que lo que usted eso quiere, implementar el playbook lo está siguiendo, sí, al centavo. Claro. Revisate en Netflix, hay un docuserie, vea, de el dictador playbook, una mierda así, pero cabal. Desprestigiar a los oponentes, de cerrar la mierda de información y toda mierda. Y yo así como que, oh, qué loco. Ay. La verdad es que casi fue su objetivo principal, que era, pues, la convención, su oposición, pero casi elimina por completo al FMLN, y Arena lo disminuyó. Ahorita toda la gente dice, sí, hay gente que está en contra y que va en contra de Madrid. Pero al final esa gente no pertenece a ningún grupo político. O sea, esa gente no ha regresado al frente y ni ha regresado a Arena. Que se va a quedar neutra. Entonces, los rivales, vamos a decirlo. Hagamos el partido de los maitros, cabrón. Y vale verga, güey, bien hemos visto. Hasta para comprar Play 5 para todos, pero te vale verga, una vez compremos los Play 5. Bueno, voy a presentar mi renuncia, nos vemos, alú. Calma. Porque de otra forma no podemos. Vale verga. Mira, yo gracias a Dios no estoy en la política, porque si estuviera ya estuviera preso. Y... Calmate, Mexi. Yo hubiera visto ese vergasal de pisto yo lloviendo por todas las rocas. Yo a veces me pregunto, ¿será que puta de repente de verdad hubo uno que era medio decente? Y al ver esa mierda fue como que puta, si todos estos agarran pastelito, yo me paro un pedazo. Siempre así. El vergasal de billete viene desde la pandemia hasta esta fecha. Ahí viene dinero por todos lados, pues, o sea. El problema es que no tenemos manera de comprobar nada de eso, y comprobarlo o meterte en eso
te agarras clavos en lo que no mereces estar. Cabal. Entonces, y vas a ir a caer a un hoyo donde no tendrías que haber llegado todavía. Mientras podamos trabajar, pues sí, disfrutar el tiempo. Está bien. Así show, que, más, bien no le puedo decir qué canal es. Pero estoy haciendo un experimento. De un canal con temática de Río. Y como en 3 días esa mierda me ha jalado 14 suscriptores. Y te lo digo, estoy haciéndolo bien descarado, a lo full, tratar de aprovecharme de la banda de Golondrino. A ver qué tanto crece esa mierda. Después lo podemos comprobar. Qué tanto crece esa mierda versus lo que normalmente hago. Y es una estupidez tan grande la que estoy haciendo, que me da risa que está dando resultados. Y va a crecer porque es por lo mismo que la gente que es pro, todo lo que sea a favor o en contra, se va a meter a favor porque va a estar alabando, adorando y todo eso. Y el que está para estar presionando, o sea, vas a tener de los dos y te va a mantener gente, pues mismo, ¿verdad? Yo siempre he dicho que yo admiro a los pastores, y no porque, ay, que el pastor, que no, porque un hijo de puta que sea tan casaquero que la mara te dé su pisto willingly, otro nivel, ese hijo de puta es otro nivel, porque no está robando. Ocupan la psicología que la gente quiere escuchar. Eso es lo que hacen. Quieren lo que la gente quiere escuchar a cambio de eso. Y va la gente. Agarrando lo de Douglas y metiéndolo en la plática de los de tu canal. Todo lo bueno y lo malo suma para un canal que hable del presidente, sea bueno o sea malo. Lo que sí tenés que hacer es alabar y poner videos de por qué el país está así. ¿Has visto todas las programaciones de la... Bueno, si sí te salen a vos en Facebook, pero no salen cada rato. La mierda de las noticias de canadienses vienen a invertir en el país porque vieron bien bonita la rueda de Don Ruba. Ok, champo. Empezar a agarrar más. Agarrar noticias y sacar cosas positivas de eso. Sea verdad o sea mentira, hay algo bien cierto. Que es lo que eso lo aprendes en Veo en Vendetta, porque estamos en Veo en Vendetta. Bien. Veo en Vendetta, estamos en el país. El mejor ejemplo ahorita de nuestro país es Veo en Vendetta. Hablando mal de Estados Unidos, tu país está vergón, England prevails, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo remember, que dice? Remember the 5th of November. Correcto. ¿Qué es lo que dice de las qué es lo que le dice el de las noticias, el que crea las noticias para el gobierno? Nuestro trabajo es transmitir las noticias, no hacerlas, no se le encargue el gobierno. Mira, Palacio, voy. Por favor, ocupa a 2500, no voy a estar cagando. Elaborate. No te vayan a llegar a traer vos por poner. Ah, no. No, porque todo es positivo, todo es a favor. Ponete una máscara de Wolverine, así salí, decía, el Wolverine de Nayib. Ah, esa mierda pegaría, cabrón. Ey, ¿no? ¿Sí? ¿No vieron a un man que andaba en las elecciones, un chiquitín, vestido de así como de árabe en las elecciones? Para mí toda la gente chiquitina, cabrón. ¿Sí? ¿Ah? Para mí toda la gente chiquitina. Ah, bueno. De la mitad de los comedios. Pero esta imagen, yo no sé qué pedo, porque hasta se vistió de Spider-Man con la N así, de nuevas ideas y todo celeste. Entonces, pero ahora ya le están tirando hate, man. A ver, qué hueso no le... Quizás no le tiraron lo que él quería que le tiraran, cabrón. Y como lo que dice John, si estás a favor, jala. Si ya no te jala, ponete en contra. Ah, va a jalar más. Va a jalar de todos lados. ¿Por qué? Por lo mismo de que es puro marketing esta mierda. Yo he visto, no veamos los anuncios de publicidad,
la gente, gracias presidente, y uno que pone un comentario malo, y ese comentario malo genera 15 respuestas, 15, 20, 25 respuestas de... Ojo, cerote, es lo primero que te dicen, vos pendejos. Entonces... Gorgojo y puta. Gorgojo. De un comentario negativo va a generar unos 15, 20, 25, o sea, por cada uno. Entonces, como dices, vas a hablar de gente positiva, pero también la gente que está en contra para querer abrirle los ojos a la demás gente va a opinar, y al final el flujo de información va a estar ahí, el contenido es positivo, pero vas a hablar gente de los dos bandos. Bueno, regresando al tema de la cambiamos de tema, regresando al tema del colegio. Ajá, pues ya los útiles, ¿verdad? Dejaron esa mierda. Una mierda, yo me fui a meter un cuadernito y por puta casi cuatro. Yo tengo cuadernos sin usar de mis hijos que no lo usaron todo el año pasado, como no fueron, fueron presenciales. Y le digo, pero ¿para qué? Para limpiarme el culo, más que esa zona, más que Honduras, le digo, mira, no me va a servir, le digo, no jodan. Mira, algo que aprendí en la Nacional. No, no queremos saber, gracias. Es que ningún papel es tan duro. Lo arrancas, lo haces bolita. Lo extendés, sí. Lo volvés a hacer bolita. Lo extendés, lo volvés a hacer bolita y ya está suave, hijo puta. Y ya funciona. Absorbe. Es un proceso de arrugar. Arrugar. No, mi culo es inmaculado con toallitas o con papel, pero hasta ahí. Está bien. Me puede ver un off exterior. Sí, claro, pero hay que tener el culo sano, reluciente también, ¿verdad? Nada que cuando te vean así, te vean de espaldas, te vean el papelito así del prensado del peto, de la nalga. No, señor, jamás. Dice que nunca utilizó un calcetín para poder limpiarse en una emergencia. Nunca pasó eso. No, jamás. No. Está bien. Hay cosas que uno siendo de mergue cae, pero siempre hay algo que uno dice, no, yo esa mierda nunca caería en eso. Es que ya fui pobre una vez, yo, hombre. Ya me tocó una vez y no lo siento mucho. No volvería a ese paso jamás. Los uniformes. Pensé que estamos hablando del papel, pues sí. Papel. Está caro. ¿Qué no, mierda estaban hablando? No, a ver. Los útiles, carísimo. Sí, ahí, puta, ahí está. Mira, a ver, qué semana más estúpido para ir a comprar un par de papeles o cosas así. Horrible. Como siempre, cabrón, dejando todo a última hora, todo. ¿Qué hora lo voy a ir a comprar en Navidad? Deme 5 cuadernos de Navidad, por favor. No quiero. Bro, estamos 20 de enero. Y están vendiendo cuadernos desde hace cuánto, desde el 3 Pero lo de que enero. Pasa, desde el 26 de diciembre empieza eso. Pero lo que pasa es que también las listas, en algunos casos las listas de útiles las han dado tarde. Por ejemplo, a mí, el martes nos van a dar en el colegio. Deja de estarlo defendiendo. No, es verdad, el martes está. Y era traer los cuadernos, pero los libros ahí nos van a decir cuál es la materia de computar. El 20 de enero, y la niña empieza el 30 de enero en clase. ¿Cuánto te sumaron con el paquete de libros de Santillana? Puta. A mí con los de la madre María y Guillermina, que en paz descanse. Yo no sé todavía. Nadie lo usó aquí. Los de la madre María y Guillermina, nadie lo usó aquí porque era exclusivo de García. Y en ese tiempo eran caros, no quiero imaginarme ahora. La información más desfasada que el culo de nosotros cuatro juntos, ¿no? Pero... Mira, le digo yo a la mamá de Diego, mira, qué puta estamos comprando, le digo. Mira, me dijo, solo gastame. Vamos a ver, mi mierda. Yo desde octubre vengo ahorrando 20 pesos para no sentir tan duro este cerotazo. Está bien. Respuesta verga. Yo pagué la matrícula y fue... Okay. Ahí va el play. Puta mierda. Y gastamos como
Bueno, y eso que los cuatro somos informáticos, por así decirlo, no nos dan paja tan fácilmente. Ah, porque hoy los bichos tienen laptops y ya no necesitan cuadernos. Yo siento que tener cuadernos es como vivir en el pasado, pero bueno. Mira, los libros. Por el aprendizaje que. Sí. Viejo. I got that. I buy that all the time. El año pasado, cabrón. Compré paquetes de libros y el paquete de libros era como dos libros, porque eran los corpus. De ahí todos los otros libros cerotes eran digitales. Y me zampan la verga, cabrón. Literal. Y no me gustó. Sí. Pues sí. Vaya, con ¿cómo? Diego, no es por llevarme la vergüenza, pero siento casi 180 vergas de libro, man. Y un libro, que es digital, que tiene que es lectura, aprendizaje, está vergón, pero ¿por qué no todos los libros son online? Pasa un zambutín en la compu 24/7. Pasa en la compu, pasa en el teléfono. Hay demonios de puta que me llega a decir a mí a las 8 de la noche, papá, se me olvidó la cartulina, que te reventale la cabeza con la compu. Mira, ninguno de los tres me dijo eso, no, o sea, todos bien. Viernes, ninguno sale a joder. Los viernes aquí todos hacen tareas. Si tienen trabajo de exponenciar, ya los más grandes, ya se tienen que reunir y todo. Sábado y domingo, perdón, viernes y sábado. Domingo no quiero a nadie haciendo tareas en la casa. Sí, me funcionó. Créemelo, que aunque suene así militarón. No, está bueno. Ojo. Pero más que créeme lo que funciona, porque la disciplina, los bichos. Estos bichos no tienen disciplina, estos bichos les decían, ah, esta, ay, ustedes son huevos. Hace el otro, ay, me pese el otro. Está cagado solo, pues te estoy pagando para que traiga esa mierda. A mí, yo creo que la frase más vergonzosa que uno puede decir con tanta, que se siente el empowerment, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque te estoy diciendo, por la gran puta, que otra puta razón necesitas. Más que tu tata te está diciendo que hagas una mierda. No te estoy preguntando si querés. Just go fucking do it. No, vale. Qué ganas de andar el shock y decir, ay, que yo mi vida la hago, usted. Comen este plato porque yo le pongo la comida. Si quiere pagar su comida, con todo gusto. O sea, yo sé que suena bien, bien, bien así. Oh, no, está bueno, está bueno. Ya, metro, no te dejes lo bueno. Las cosas del campo, de todo lo que te digo, compadre. No. Disciplina. Mira, es que disciplina no quiere decir verguearlo siempre, pues. Sí, no, es que no es darle verga. No es darle decir, verga. Es de poner las puntos sobre las ilustres, lo estoy creando para un futuro, el cual tristemente en este país es un poco difícil, pero no es imposible. Yo que darle disciplina. Punto. No puedes tener. No puede, ay, que sí, pobrecito, mi hijo, no pasa el grado. Ah, pobrecito, mi hijo, dejó materia en la universidad. Puta, si a vos te hace a vos te zumbaban verga uno. Y este lomo no tiene espinas por puro choto. Viejo. No, tampoco que uno fue buena gente. Ah, pues no. Te dejó 14 materias. No. Yo por algo no dejaba materia y por algo salía bien, es porque no quería que me desviaran. Y por eso desarrollé mente, vea. Porque si no hubiera terminado trita, ligado. De los tres yo era el que menos vergueaba. Pero sí era también el más huevón para estudiar. Entonces, como era huevón para estudiar, ¿qué me quedaba? Aprenderme las mierdas rápido. Entonces, being lazy te puede llevar a tener una mejor memoria. Mira, Kelvin ya se va a poner full streamer. Vamos a ver. Eso. Puta. Puta Tony, qué vergüenza. Y no es curvo, Tony. Espérate, que esa cámara que es, pues, que tiene fish eye, ahí. Perfecto. Ya consiguió el monitor. Sí, ya consiguió el monitor. No, pero la cámara quiero ver si será una GoPro que se ha conseguido. Mira, Charlie, no, mira, Chismaster, perdón. Puta, yo quiero conseguir un monitor curvo. ¿Crees que podía encontrar uno decente? Sí, bonito, curvo. Ajá. Para poder meter en él y no comer ni cagar en 15 días, porque es lo que más cuesta, sí, ¿verdad? Samsung. Hay un Samsung que está bien vergón, pero no sé cuánto vale.
unos Samsung que han salido bien vergones. Y refresh rate paloma y toda mierda, vea, para que, puta, vos de verdad como que estás zampado en la mierda. Como que no tenés familia, pues. Así de vergón. Así como en la caja de las televisiones gigantes, de estar el maestro en el suelo viendo con los hijos, pues ya vendiste toda la casa para comprar la tele. ¿Qué onda? Ahora sí ya te escucho, ya lo escucho. Ya se oye, este es mucho mejor, maje. Sí, esa, ¿y esa es la integrada del monitor? No, esta es la. Es una cámara web aparte. No, es que no quiero ofenderlo, dame disculpa. Tírate los specs, hombre, puta. Sí, yo creo que es por el HD, vos. No, pero tiene efecto de fisheye. Sí, ya lo vi, no estoy viendo. Tiene un wide angle. Ah, bien. ¿Y ese para el stream de los juegos, pues? Simón, pero ahorita estaba retirado, ya voy a ver si me pongo a travesear otro rato. Porque sí. Huevo, hay que darle, man. Puta, Tony, yo de repente, puta, ya no veo notificaciones del Rockstar, qué pedo. Ya me había afligido, ya no caían tampoco las notificaciones. Se lo llevo al régimen, de. Ya voy a tender mi culpa otra vez. Streamiante de Soundcore. Si de repente ya no oíste algún tuchero, lo primero que se te ocurre es, ey, se lo habrán llevado este hijo de puta. Cerote, yo me. Un conocido del grupo, no diré quién, así me pasó hace poco, pensé que lo había llevado el régimen, pero no, estaba vivo después de las 2 de la tarde. ¿Qué? ¿Con Mongo o qué? No sé, yo, no, un conocido. No sé. No sé qué Rodolfo será de. Un poco preocupado hasta las 2 de la tarde, que dio señales de vida. Bueno señores, no tengo televisión tampoco, no puedo jugar Play, así que estoy caro. ¿Qué pasó? Ya te que es una tele vieja y se fue la luz y como regresó se quedó el LED directo. Caerle a los de Celda o del sur, te lo reponen, o te lo arreglan o te lo reponen. Puta, el televisor tiene como decirte. Te vale verga. ¿Qué es lo peor que va a pasar? Te van a decir que no. Che. Un poquito de tiempo. Y empezar a jugar. Y tirar hate en social media. Con una tele. ¿Cómo no, hombre? Por el paciente. Oh, no, pero depende de cuánto era. Ajá. De 40. No, 40 hace 7 años, no, porque se compró una nueva. Sí. Empezar a jugar este juego de. ¿Cómo se llama? El medieval, que es de la era de las cruzadas. Puta, eso de las cruzadas me suena una pinche bien pedo, cabrón. No, hombre, maje de juego de las cruzadas de la iglesia católica, cerote. Uy, Blasphemous. Ah. Pues ese empezar a jugar y yo, puta. Pero así, mira. Blasphemous. Está pelada la historia. El bajón de energía. Sí, bajonazo, horrible. A mí una vez se me jodió el play así. Uy. Ahí sí, mira. No hice el de Berger, lo llevé a reparar. $200. Casi unos. Yo vi un Play 5 en 600 vergas. Lo iba a comprar en Sofacto. Lo vi como así como que me iban a vender un PlayStation, no un PlayStation. Ah. Le vi la cara de. Le viste PlayStation. Ajá, le vi cara de que tenía 150 juegos de Mario distintos. Mira, yo creo que si alguna vez alguno de los maestros llega. Te da el fácil para la USA, podría traer cargamento de esa mierda. Allá $400 más en la versión digital. Y el Play 5. Yo sí quiero uno con sector. Ah, son más oscuros. Necesitas la cajita y toda mierda. Sí, no me siento cómodo. O sea, al fin y al cabo, bueno, gusto, ¿verdad? Pero si no hay otra opción, ni modo. Pero lo que pasa es que hay ventaja y desventaja, ¿verdad? La desventaja
Es que de repente, si vos tenés solo las mierdas digitales y estos cerotes retiran la licencia del juego o alguna pendejada, aunque lo hayas comprado y ya no lo tenés instalado, no lo puedes volver a bajar. Cabal. Si ya no está en la tienda. Entonces, lo tenés físico, como puta. Mira, que poniendo su gringo. Dos, yo siempre he querido tener así, pero con una colcha de tigre, cabrón. No, maje, es que tengo que hacerle el efecto del green screen, maje. Sí, yo sé. Ya estaría hablando caca mientras juega, ¿verdad? Por eso hacen estas cosas, estos boomers de ahora. Sí. No, bien, profesionales, que todo va bien, bien. Y ahí, finales de sombra. Es una colcha, maje. Una cortina, eso. Tipo así, no tiene bien internacional, fíjate, ¿sí? No, hombre, lo que pasa es que no necesitas empezar con el verbo de pendejadas, cabrón. Yo, cuando streameo de juegos del Play. Y tu juego estúpido de Fortnite, que ganas de darte verga, ¿me da? Fortnite es lo más culero que puede haber, man, no me gusta. Hay cosas más culeras que Fortnite, pero... A mí me divierte. Yo creo que es más culero que te guste con pendejadas. Fortnite va un poquito más abajo. Crepo. Preferiría agarrar una verga que jugar Fortnite. Yo soy hombre, maje, no me niegues. No jugaría Fortnite. Una vez lo jugué. No, el demographic de esa mierda está maravilloso. Sí, es como el que sin impact, que es un RPG, Paradichita. Bicha. Paradichita, para que pases pendejeando. Mi hija juega esa mierda. Y es entretenido, pero I took offense con esa mierda porque yo dije, ajá, y fue así como que no, voy a jugar, y me agarró la pendejada de viejito loco. Ey, todos tenemos esa mierda, alguna pendejada de viejito loco, no, te pones a renegar por cualquier pendejada. Yo sí quisiera hacer streamers de los ports de Gears of War. Puta, esas mierdas son insanas. Es el como el, ya sabes lo que es el horde mode, ¿verdad? Sí, que vienen wave after wave. 50 waves de la misma mierda, pero tenés diferente. Allí en Gears, no sé en otro juego. Entonces tenés que sos scout, con clases, ajá, tenés engineer. Sos heavy, sos, ¿cómo se llama? Artillero, mierda así, bien vergón, man. Esa mierda para mí, el horde y el PvP de Gears es vergonísimo. Con el que estuve medio hablando, que quiere que instale el... Bueno, ya había instalado yo el Battlefield 5, el Cardosa, con ese cerote que quería que jugáramos y toda mierda. Puta, pero hoy me cayó mi hija así como que, papi, desinstalé este juego, vos nunca lo jugás. Yo. Por instalar The Last of Us, vea, porque ahorita... Hablando de The Last of Us, qué buena serie. Qué buena serie. Yo no lo he jugado, no sé si ustedes lo jugaron, pero sí. Yo les digo qué buena serie es esa. Viejo, ese primer episodio, you fucking choked up. Bueno, si vos lo jugaste, vos entendiste toda la trama, fácil como lo va a hacer. Toda mierda. Es bien fiel al source material. Hasta podrías poner panel por panel y vas a encontrar mierdas que son igualitas. Y la historia de si ya vieron el primer episodio. Puta, cabrón. Yo la primera vez que jugué esa mierda casi que... apago el play y me voy a llorar en posición fetal en mi cuarto. No, mierda. Ya te sabes la historia, tú. Sí, ya sabes para dónde va encaminado el de Bergue. ¿Está leyendo o no está diciendo que no? Que no, que no. Puta, me trabé. Sí. Mira, pero son hongos, vea, no es una biohazard, vea. No, no, bueno, siempre es biohazard, pues, pero sí, pero no es man-made como en Resident Evil. Ah, no. El
en la serie estuvo vergón como lo presentaron, porque en el juego nunca. Es que dice, ¿de dónde viene, señor? John Hanna es un héroe, maje. John Hanna, el que sale hablando. John Hanna, el de la momia. Ajá, cabal. Ese maestro para mí es un actorazo, maje. Desde la momia y en Espartaco, maje. Ah, la movie esta de nueva de Brendan Fraser, quiero ver. Ah, puta, ese me está. Uba. Está bien, yo vi el extra hace. Yo también. Dije yo. Big Whale, o The Big Whale, algo así se llama. The Whale, la ballena. Man. Puta, es nuestro nicho, pues. Es una película para Tata, cabrón. Para Mike. Sí, se siente que está bien vergona de verla. La ahí que, ¿sabes que el cable para de iPhone para USB me costó 40 vergas? Es probable, es Apple haciendo cosas carísimas para gente innecesaria. No, pero eso sí lo necesitaba, man. Mira, cabrón, si vos querés rebajar en algún momento, ponete a la dieta de la manzana. Comprate un iPad, un iPhone nuevo y ya no vas a tener para gastarte. Puta, qué mierda, cara, y totalmente innecesario. Aquello de que, ¿qué hacemos, hijo? ¿Terminamos de construir el cuarto de atrás o quieren un iPhone? Y sale el bichito tomándose la foto con el iPhone, ¿verdad? Sí, aquellos selfies con o sea, que te juegan en la Android. Puerta de cortina, cabrón. No, me llegan las cosas Mac. O sea, la Mac Air y todas esas máquinas son vergonzosas. Sí. Troubleshooting pendejo, sí. Pero que tenés que comprar de que esto, que lo otro, que pone esta mierda, que si no tiene esto, el iPhone es un monstruo de máquina. Pero, sí. Pero Tony, hay Android que le dan dos patadas en el culo. Estuve revisando yo de los mejores teléfonos y el. Yo sé que no me están preguntando, pero ya que estamos haciendo la comparación, yo tengo un 13 Pro Max. O sea, de aquí del 13 Pro Max, solo el 14, que es el nuevo con el A16, que es el nuevo procesador. No, esa mierda está. Pero ponerle que yo con este 13 Pro Max se compara con el S22 Ultra. Y se dan, o sea, los pros y cons. En cuanto a performance, da verga el iPhone, pero en cuanto a la customización y todo eso, es el Android. Obviamente. Mira, dicen que ese chip hijo de puta que le han zampado al iPhone, de hecho, tienen que underclock it. Underclock it, porque si corriera a la potencia que realmente da. Esa mierda te calienta toda esa pendejada. Sí, es cierto. Entonces, they have to underclock it, porque si no, vale verga, te calienta la mierda. Voy a calentar la comida y le pones la mierda encima. Sí, a huevo. Y otra cosa culera es la batería, mano. Yo creo que en por lo menos en iPhone. Por eso gastaste 40 vergas en un cable. No, gasté $40 en el cable. Ajá, porque no quería meterle otra mierda que no fuera original, va, porque justamente. Ay, esos son bien culeros, pues. Sí, le ponen una mierda china o mierda genérica, te escupen en la cara. Sí. Es como Chucho de raza, vea, que no le das purina al hijo de puta, no es el arte. O se te muere. O se te muere, cabrón. No hay nada como un buen Chucho aguacatero. Así me pasó con una Mac que me regalaron a mí. Mira, te regalo esta Mac porque no tengo el cargador. Puta, me di verga con un cargador, buscándole un cargador y encontré un cargador genérico. Cargó bien por 48 horas. A las 72 horas me dijo que ya no podía cargar, que se había jodido la batería y que no sé qué, y ya no volví a encender jamás. A los años volví a conseguir un cargador original que una máquina desahuciada, lo conecté, la mierda funcionó de maravilla, más, pero ya totalmente desahuciada. Sí, 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 sí. Pero, esos cerotes tienen esa mierda, no podés. Eso. No. Son Sudáfrica de las segregaciones. Sí, no son bien exclusivos. Más sin embargo, el nicho de iPhone, de iOS, de Apple, es el mercado americano. Sí.
Sí. Sí. Bueno, los gringos, si no tienen un iPhone, te ven como según son mal. Cabal. Yo sabes que teléfonos acabo de ver hace poquito, que es una nueva empresa. Yo lo vi y dije, puta, qué vergüenza, necesito una de mierda. No dije quiero, necesito una de esas mierdas. Es uno que se llama Nothing. Nothing Phone. De los mismos cerotes que creó la empresa esta de Plus One. Pero se salió de esa mierda y fue a crear la otra de Nothing Phone. El Plus One es el de Google, ¿verdad? Sí. No, el de Google es el One. El Pixel. El One Plus One. One Plus One, ajá. Ajá. Ah, okay. La cosa es que estos cerotes de Nothing han sacado un diseño que, aparte que tiene buenos specs, la pendejada, pero el diseño me ha llegado un vergo, tío. Y ahí se le puede pasar el link en el chat. Pero está vergón. De drive rate, cómodo. Es mid-high, 500, 600 pesos. 600 bolas. No, pero si estamos hablando de teléfono, hay unos chinos que venden en AliExpress. Claro. Los Nubia y todos esos. Pero los que vos armás. No. Hay unos que armás. Hay un Nubia con 12 GB de RAM, no sé cuánto de no sé qué, y trae el nuevo Snapdragon. Yo vi uno hay varias marcas chinas o submarcas de Xiaomi que hacen uno de sus teléfonos con unas especificaciones bien salvajes. Sí. Porque el Poco X3 es un telefonazo, man. Monstruo el teléfono. Sí. Bueno, y entonces que ya se acabaron los temas, vamos a seguir platicando. No, hombre, ya. Ya le vi la plantilla al chico. Todavía me tomé la pastilla para irme a acostar. Sí, pues sí, aquí ahorita ya vamos prendidos para irnos a dormir. Ya la rabadilla duele, ya hay que levantarse temprano a regar las plantitas. Ya cruje la rabadilla. Sí, ya cruje. Ah, sí, pues no llegaba ahí todavía, dura, pues estás muy bicho todavía. Está muy bicho, sí, apenas 35 años. Ahorita vos todavía estás bicho ruco. Cabal, si a vos no te cae una cora, mejor decir, ay, que esa mierda, man, para no ser ridículo en la calle. Ajá, cabal. Como diría un sabio del trabajo, alias Don Perla, estoy pichón. Estás pichón. El Perla, men, puta. Ey, ese que no se ha muerto, ese otro. No, hombre, vos, ahí anda. Está vivo Casino todavía, no está vivo. Güey, puta. Más igual que el otro, este, ¿cómo se llama? El Master Yoda, ya anda. Ahí anda. República Dominicana, puta. Sí. El maestro. Somos tres maestros que hemos quedado vivos todavía ahí. ¿Está con vos? No, estuvo un rato ahí que platicábamos y todo, pero está el maestro Yoda, estoy yo que es Chillmaster, y está el maestro Splinter todavía. Sí, Splinter. El. ¿Cómo se llama? El Samuel León. Todavía está ahí ese maje. No, ahí anda. Buen nivel, trabajamos un buen rato juntos también. Con Cancino todavía está vivo y no va a vivir a los cuatro. Ganneman, no sé si conocieron a Ganneman, pero Ganneman ahí anda. Ganneman. Me suena, yo no me acuerdo, pero sí, el apellido. Sí, no lo conociste, Tony, lo que es coger un cero a la izquierda en aquel entonces. Ah, bueno. Mira, sí. y el McLovin sigue ahí. Puta. No, McLovin no, cabrón. Hace rato le dieron Juan, hermano. Sí. Y le dieron Juan bien feo, por lo visto. ¿Por qué? Contame. No, yo no me puedo el chambre, pero. Esas son pláticas offline, cabal. Sí, podemos, ah, no, pero es que, ya ves, deberíamos de hacer uno de esos de un programa de chismes también. Eso pega. Por si quieres rating, esa mierda pega también, si quieres hacer un tipo ventaneando. Pati Chapoy, te voy a decir. Puta, hagamos un call center live y le hacemos más. Mira, cuando ya no esté trabajando en ese rubro, no me vayan a echar a la mierda, ¿sí? Démosle con todo, me vale fija. Del 90 210. Sí, cuando ya, puta, aquí ese cero que se ve en los viewers ahorita esté como en 2000, 5000. Claro. Démosle. No, es que, mira, vos podés escoger si haces ese programa de chismes,
y te pega, mae, y te toca renunciar de allá, te vale verga, porque aquí te da de comer la gente que... Y si renunciaste en tu tiempo, ya tienes como 50 años en la misma mierda. Es cierto. Ya voy para 17 hoy en julio. A ver, ya es para... hagamos matemáticas. Que aguante, cero. Vamos a ver. Sí, no, pero mira, en la época de él, que se hubiera, lo hubieran echado años, mal, se va a comer. Gana, ahorita ya va. Y este gana, pongámosle que gana 1200 vergas ahorita. Pongámosle. Sí, tenés 18 mil pesos ahorita. Te dan la mitad, solamente hizo 1000 vergas, que no vale la pena. Así que mejor quédate y que te echen por los 18 mil vergas. El problema es de que lo pueden sacar con una patada en el culo. No, oh, pero es que ahora es distinto, pero eso lo hablaremos en otro tema. En el próximo episodio. ¿Cómo vamos a tener que educar a las nuevas generaciones sobre... Ey, me jodiste el ciervo. ¡Qué bueno! ¡Ey, viejo! Mejor no nos podríamos haber despedido. ¡Ey, esto ha sido Maestro Talks, episodio 3, segunda temporada! Muchísimas gracias. Gracias, Douglas. Gracias, Little John. Gracias, Tony. Goodbye. Nos vemos en el siguiente. Diga adiós. ¿Cómo se llama el chiquitín? Se llama André. André. Nos vemos, bye, André. André 3000. ¡Ah! Puta. Bye. Ahí está, ¿eh? Nos vemos. Bye. ¡Feliz noche! Bye. ¡Feliz fin de... ¡Adiós! ¡Se cuidan!